Bararue, nik ondinok ez dut ez naz konturatu edo ni pentsot hiru aste edo pasetan egin orduen konturatuko naz zer zer egun, zer pasaudan, baina ontsi bertan ba zauz entrenamentuetan, zauz Barcelonako partiduaz pentsetan eta bueno, bai izen zan domekan ba, batakazue, baina gero aztien ez dut pentsau larrai horren buruz. Ipurako emaitza txarrak izan dira taldearen ezinaren arrazoi nagusietako bat, baina oroar taldeak zertan egin dut, ze pate izan zera? A ber, egixe da, ni pentsa dut asko igerri ogule ez egotie afesion hauek Ipuruan, partio bi bakarrik irabazio guz, bebai, baina horri bakarrik ezin dut zau botakulpi ez, ero gupe ni pentsa dut ez gaiela egon ondo, ez gaiela izen talde on bat denpora da guztixen, batzuetan bai, beste batzuetan kostau behiaku, eta ni pentsa dut horregaitik ez, azkenien Gabonetan hasi genien apurtxoa bauxe ez, irabazten, eta gainera ez genuen galtzen goleadarekin, ez? Bat eta utz, bi eta bat, eta orduen itxe konforme egoten ginen, ez? Pentsatu zuen kompetitu itxe zuela, eta karo, eta zazpi sortzi, amar, amabei partidu ere basibarik, eta kontrolatzen za, baseo zer falta dela, ez dela bakarrik suertie, ez dela bakarrik ez dela golak ez dugu lezartzen, beste gozape bai, ez? Eta ni pentsot berandu, akor dago gaiela horre gai. Nolako hori bat izatuko ditzezu gehi guztia Bartzelonaren kontra? Ba, gu izi gaien moduen, ez? Eta beti zahot, beste urte batzuetan, partio txarra eukitzen egin nuen, ba, igual lau eta utz galtzen gainun. Elo bost, elo sei. Baina ikusten zan, partio txarra. Eta bale, ba, bueno, ez gauz asmatzen, persinuen, ez gauz asmatzen eltzen, ba, bale, jazta, beste taldi gu baino bi haue da, eta lau eta utz erabaztotzu, baina aurten ez da izen, bakarri partiu biten, galdu golea, eta izen ziren ja azkenak ez, amalaugarrena, amabosgarrena, eta ni pentsot, ba, gu izen bigaiela, bardin ja zer izan, baina gure burue izen bida, ni guroten futbola etxie. Zein mezu bidaleko zeinioke azken urtean faltagota dituzuen zaldei? Ba, segitzeko talde animetan, datornen urtien seguru ja nipentzot itxiko da biela jentia sartzen, normaltasunaz, bakunak ondo doi ez, eta ez azteko ez, badakit urte bat eta erdi egonga jende barik zelaietan, eta batzuetan aztu ikien da ez, zelaire joetia ez, akostumura ikien za, telebistatik ikusten, baina ez dala bardine, ez guretzat ez eurentzat zuzenen ikusi edo telebistan ikusi. Entzun eta entzun ari gara, ez duzula taldea zuzenten jarraituko, alda? Bueno, hiru egun falta die, ez? Gaur, bixer, eta gero ja partidu da azkena, ez? Eta beti eiugu berdin, ez? Amaitzen da nien denpora die esango gu eta ingo gu berba kluaz eta orduntxe jakingo da. Que se juega el equipo en este último partido? El querer ser tú mismo. Y fíjate, contra el Barcelona, siendo nosotros, podemos perder 5-0. Porque otras temporadas nos ha pasado. Contra buenos equipos, si tienen el día y si han hecho buenos partidos ellos, hemos perdido fácil. Lo que no ha pasado esta temporada, que solo ha pasado en dos ocasiones, ¿no? Y ya a última hora, ser nosotros, ser de verdad nosotros y que el que salga con la mentalidad de querer hacer las cosas, de querer ganar el partido y de querer ir a por ellos. El Barça no está en un buen momento, ¿ves más factible poder lograr una última victoria en primera? Sí, porque como tú bien dices, no están bien, no vienen de perder también fuera de casa, pero al final son grandísimos jugadores, grandísimo equipo, que a nada que estén acertados o a nada que tú des opción, no te van a perdonar, ¿no? Les puedes ganar
si empiezas el partido tocándoles las narices desde el principio y no paras, ¿no? Pues entonces igual, como no tienen nada que hacer, igual bajan un poco los brazos. Pero si ellos se ven cómodos y si ellos se ven que hacen las cosas bien, te van a machacar. ¿Cuáles crees que han sido los errores o los fallos para acabar descendiendo? A ver, lo dije la última hace poco. De primero creo que no hay que echar toda la culpa de eso, ¿eh? La falta de aficionados en Ipurúa creo que ha sido una de las claves. Solo hemos ganado un par de partidos en Ipurúa y normalmente somos más fuertes en casa, hemos sido más fuertes en casa que fuera, ¿no? Pero así y todo, creo que no hemos estado a la altura. Creo que los resultados cortos, perdiendo, no nos han favorecido, porque tienes la sensación de que estás compitiendo en cada partido, porque pierdes 1-0, 2-1, algún partido empatas a 1, y parece que tienes esa sensación de competir y achacas un poco más a la falta de acierto, al error o a la falta de suerte, y quizás nos ha faltado ser este año un poco más lo que hemos sido los 5 años anteriores, ¿no? Ser más agresivos, perder más partidos por 3-0, 4-0, 6-0 en un momento determinado, pero también jugar en casa y arrollar al equipo y ganar 4 partidos en casa seguidos, que otra vez lo hemos hecho. Sin embargo, este año nos ha faltado y claro, creo que en el debe nuestro está eso, ¿no? Que creo que no hemos estado 100% lo que hemos estado otros años. ¿Cómo explicarías a alguien de fuera de Eibar cuál ha sido la esencia precisamente de este club en primera? ¿Qué le parece a Eibar? Joder, pues un club humilde de un pueblo-ciudad con pocos habitantes, que subes para, parece que es un premio el subir, y si estamos 1 o 2 temporadas de maravilla, pero hemos estado, el club ha estado 7 años en la categoría, y que hay formas de trabajar de forma humilde y se pueden conseguir objetivos, y yo creo que en ese sentido hemos sido un poco la lanzadera de otros equipos como puede ser el Huesca, ¿no? En este caso, o ha podido ser el Leganés también, ¿no? Pueblos de, aunque son más grandes de habitantes, pero también de periferia de grandes ciudades, por ejemplo el Leganés, que no había estado nunca en primera y ahí está, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues me imagino que seremos, o será copiado el club por otra parte de otros equipos en la forma de hacer las cosas. ¿Otro fútbol es posible? ¿Hay mejor lema para Eibar? No, yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que es un lema, pues cuando se puso está bien, es acertado. Pero a ver si ahora que bajamos seguimos con el mismo pensamiento, ¿no? Porque es fácil de poner lemas y hablar de valores y cosas de estas cuando estás arriba del todo, ¿no? Lo que hay que seguir es con el mismo pensamiento, aún bajando y pensando que sigue siendo el club humilde que eras antes de subir, ¿no? Y 2 en 1, ¿tienes decidido tu futuro y crees que serías capaz de intentar el ascenso con el equipo? Esperaremos hasta 3 días, son los que quedan, hoy, mañana, víspera partido, sábado partido. Y siempre lo hemos hecho así, siempre hemos hecho empezar a hablar con el club en, pues cuando ha terminado un poco de temporada y no queda nada, o sea que ya su rumor lo sabrá, me imagino, pero esperar 3 días y se sabrá.